Punisher, estimados ciudadanos de habla hispana, la comunidad de los Estados Unidos siempre habla de honestidad y de integridad como valores importantes para su gente. Sin embargo, el procurador general o secretario de justicia, el señor Eric Holder, ha venido aquí a Texas y no le importa esta situación. ¿Será acaso que quiere distraernos de sus malos manejos en la administración de justicia? La situación de rápido y furioso que tiene que ver con las armas ilegales que penetraron a México. ¿Será acaso que quizá quiere hacer campaña para el presidente que les faltó a sus promesas a todos los hispanos? Por favor, seamos honestos. ¿Quién de ustedes no tiene una identificación con foto? ¿Quién? Quizá la use para ir a la farmacia, para ir a registrarse un hotel, para recibir estampillas de comida o quizá también para rentar una película. ¿Pero por qué no podemos tener una foto en nuestra tarjetilla de identificación? El señor Holder está tratando de intimidar a las personas de las minorías con un mensaje mal fundado. El señor Holder ha estado haciendo esta decisión porque está usando su poder para hacer campaña para un presidente que ha llevado a este país a una crisis como nunca habíamos tenido en economía y en trabajos. El fraude electoral no es algo agradable para nadie. Yo les animo, cuidadosamente, reflexionen por qué querrá venir el secretario de Justicia aquí a Texas a debatir una legislación que fue aprobada por aquellos que elegimos, aquellos que calificamos para votar. I want to end by saying that I took an oath when I became an American citizen. And proudly, this is my country and this is my flag.